Tengo trabajo. Por favor, puede pasar aquí adelante. Y ahora miren, se hicieron grandes amigos después de un problema que sucedió entre ellos. Señor Palomino, mi padre se olvidó de tu evento, ¿no? De un compromiso que tuvo contigo. Ya, pues. Ya lo dejamos entrar, porque llegó muy tarde, ya demasiado fuera de hora, entonces. Y el señor Arena se fue. Ya posteriormente, pues. Sí, sí, sí. Y conversamos sanamente, tantas cosas pasó, le contaría en una hora, ¿no? Entonces él, tan dignamente bueno, Palomino, convoca otro evento y voy. Efectivamente, muy caballero, cumplió, hicimos un evento en Cañete, reventamos un estadio casa. Acá está su hijo. Entonces así tantísimas cosas que hemos pasado con Aurelio y para la empresa andina, él grabó varias grabaciones, hasta el último, yo he sido su promotor último, entonces hay tantas anécdotas que contar de él, en fin, por la ironía del destino nos lleva a delantera. Creo solamente la diferencia, unos van primero, vamos después nosotros. Entonces nada más. Agradecerles por esta concurrencia, acompañarlos por su último día de nuestro Aurelio. Fue un hombre ejemplo, deja una escuela y la escuela será conducido por señor Horacio. Gracias. Estos por siglos quedará en nuestra mente y en nuestro recuerdo. Fuerte palma para muchas gracias, Palomino. Muchas gracias, señor Palomino. Gracias. A pesar de su delicada salud también, señor Palomino, por supuesto. Y así tantas cosas pasaron. Mi padre era muy hábil, muy práctico y solucionaba los problemas rápido. Como el señor Palomino lo dijo. No llegó al juicio, señor Palomino. Prácticamente él había perdido la demanda que él había hecho, porque no llegó. Entonces mi papá salía del juzgado, salía y lo encuentra que él llega ya tarde. Pero aún así mi papá le dijo, mira, Palomino, yo no quiero tener problemas contigo, quiero ser tu amigo. Hazte otro evento y yo no te cobro ni un sol. Haz tu fiesta y punto. Y me contó mi padre algo que no sé si el señor Palomino lo sabe. Dice que terminó la fiesta, fue un éxito, y el señor Palomino le dio un dinero, a pesar que no tenía por qué darle un dinero. Y el señor Palomino fue tan caballero de darle un dinero. Y mi padre desde ahí se hizo tan amigo de esa persona. Muy amigos, muy amigos. Y por lo cual yo agradezco al señor Palomino por haberlo apoyado a mi padre, porque es un apoyo también, porque cualquier persona no te hace las producciones, es bien difícil en esta vida. Y otra anécdota más por aquí, si no me equivoco, el señor Túpac, que compartió con nosotros también en el Cono Norte, quien les pido unas palabras. Señor Túpac, una fuerte palma por favor para el señor Túpac. Él animaba con nosotros antes. De Caudería, Conchauca, tantos recuerdos. Gracias. Damas y caballeros, cada uno de ustedes, muy buenas tardes. Realmente, para mí, es una enorme responsabilidad de dirigirme a ustedes en este momento tan doloroso para todos nosotros, quienes queremos y lo seguiremos queriendo, pues, al señor Aurelio Roxa Miranda. Y yo, a nombre de la familia
Miranda Quispe, agradezco pues a cada uno de ustedes, porque sé que mucha gente han venido desde los diferentes puntos de la capital y balnearios. Mucha gente, por ejemplo, viene de Caraballo, conozco a la señora, la familia Oriundo, quien les habla también, vengo desde Caraballo, que saben, la familia Cárdenas Orellana, desde Caraballo, porque quienes queremos y lo seguimos queriendo al señor Aurelio Huaccha Miranda, tenemos que estar siempre recordándolo como él era, espontáneo, era directo, era franco él en sus intervenciones. Él nunca decía no. En primero nomás te ponía tu parche si estabas mal. Esta cosa es así, esto es así y esto es así. Él no había estudiado nunca partitura, no ha salido de conservatorios, pero era un hombre que tenía oído y tenía pico, como dicen los músicos. Por eso saxo de oro, Aurelio Huaccha Miranda. Por eso fue considerado y sigue siendo considerado como el patriarca de la música nacional, y que nosotros quienes queremos al Perú siempre lo recordaremos como era él, como dijo su hijo, alegre, feliz, contento, porque él se sentía contento cuando el público bailaba. Como decía él, hasta el cojo bailaba, hasta el manco aplaudía, los enfermos sanaban, con Aurelio Huaccha Miranda, en todos los diferentes lugares. ¿Qué sitios hemos estado? En Ayacucho, en Pisco, hemos estado pues en Cañete, diferentes lugares. El público maravilloso nos honraba con su presencia, pagaba su entrada y nos decían bien pagado, porque se vacilaban bien con Aurelio Huaccha Miranda. Con lo que estamos nosotros aquí, esto nos está viendo a través de su alma y solamente nos lleva a la delantera. Nosotros algún día estaremos también junto con él, estaremos acompañándolo como hoy nos están acompañando todos ustedes a él. ¿Y qué decirles pues? Algunas anécdotas, como por ejemplo Huacchita. Me acuerdo una vez cuando Huacchita tenía 2 añitos nacido. Estábamos en el teatro, perdón, en Girón Trujillo, 288, exactamente en la Peña Jatuchay. Ya estamos ahí, pues, entonces, pues, Huacchita sale al chiquitito, pues, sale bailando ahí chiquitito nomás. Y don Aurelio comenzó a hacer su número para que él siga bailando. Él se chupó el toque, fue corriendo. Así comenzó, porque la sangre que lleva él, lleva la sangre música, pues llega la sangre. Por eso que antes dijo él, va a seguir conservando lo que su papá hizo. No quiero cansarles, me siento un poquito, no tengo palabras, no sé, no estoy animando, porque si estuviera animando es otra cosa, no sé, no me puedo dirigir mucho, y solamente agradecerle pues a cada uno de ustedes, a nombre de la familia Miranda Quispe, a todo este maravilloso público que nos acompaña y siempre nos estará acompañando, a Aurelio Miranda y a la familia de Cuchana, ¿no? Porque esas anécdotas, por ejemplo, cuando el señor Aurelio le pone ese swing, ese toquecito de sabor, el ajinomoto que le faltaba a la orquesta, como la guitarra, ¿no? Como decía, ¿no? Una vez fue una fiesta con bombo. La gente decía, ¿qué te jamarquino? ¿Qué yo estoy con bombo, no? Sí, era así, ¿no? Para que suene más. Sí, para que suene. Pero quedó la guitarra, le dio un toquecito, el toque ese swing que le daba, y cómo quedó. Muchos, los huancaínos criticaban, pues como Aurelio, yo quiero como, ¿no? Pero ahora los huancaínos bailan. Nada más, señores. Y quiero yo pedirles un fuerte aplauso pues para Aurelio Huaccha Miranda. ¡Aurelio Miranda! ¡Huaccha Miranda! ¡Los Engríos Olímpicos de Huancayo! ¡Por siempre y toda la vida te queremos, Huaccha Miranda! ¡Ahí nos vemos, Paisita! Muchas gracias. Acá también tenemos a una persona que perteneció a la caravana de mi padre, la señora Palomita de los Andes, que quiere dar unas palabras, y le pedimos un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes, respetable público. Gracias, le agradezco. Me encuentro yo muy apenada de esta gran pérdida de un gran hombre muy importante para nuestro folclore. Solamente yo públicamente agradecer a don Huaccha Miranda por haberme hecho artista, por haberme tenido como una de sus integrantes de la caravana de oro de los Olímpicos de Huancayo. Por varios años integré la señora Juanita
testigo, Horacito, cuando antes que todavía no existieran Horacito, yo ingresé a la caravana, cuando estuve varios años ya, nació también, lo conozco desde un pequeñito, Horacito Miranda, hoy por hoy es un gran músico. Le felicito que él está delante de su padre comprometiéndose, seguir adelante, llevar adelante a los taquilleros olímpicos de Huancayo, al lado de su señora madre y la señora Juanita del Rosal. Yo la felicito y públicamente a papá Aurelio Miranda le agradezco. Tengo 4 producciones grabadas con los olímpicos de Huancayo. Gracias a los olímpicos de Huancayo, a papá Huaccha Miranda. Hoy por hoy tengo trabajito, señora Juanita, no me niego, siempre voy a estar agradecida. Siempre hemos hablado en sanos, hemos hablado cuando él estuvo todavía sano de salud. Agradecido muchas veces, le dije a don Aurelio, papá Aurelio, le dije, porque yo lo considero como una de mi padre, como un padre para mí ha sido don Aurelio, y no solamente para mí, sino para todas sus caravanas. Si alguna de ellas no sabe reconocer, no saben valorar allá de ellas, pero sí hay testigos que han sido buenas artistas, gracias a Aurelio Miranda. Yo agradezco y siempre, toda la vida voy a estar agradecida por haberme hecho artista, por haberme hecho grabado, por haberme permitido integrar su caravana. Y hoy por hoy tengo trabajo, gracias a Huaccha Miranda, gracias a papá, los olímpicos de Huancayo, a la señora Juanita. Tengo trabajos para provincias, gracias a esas grabaciones que él ha hecho, que me ha hecho. Eternamente estaré agradecida con él. Hasta mi muerte voy a estar diciendo siempre gracias a papá, a Huaccha Miranda, a Aurelio Miranda, a ellos. A él debo, si tengo hoy por hoy trabajos artísticamente. Horacito, señora Juanita Rosal, gracias, agradezco. Siempre estaremos juntos, siempre yo estaré llevando dentro de mi corazón este gran hombre que me hizo artista, que hoy por hoy, Palomita, conocida en provincias, de repente no aquí en Lima, pero en provincias se escuchan mis canciones. Soy aclamada, soy bien querida en provincias. Muchas gracias, Horacito. Muchas gracias, señora Juanita. Quisiera ver pedirle 3 horas por los olímpicos de Huancayo y papá Huaccha Miranda. ¡Ipra! 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 ¡Que viva, que viva! ¡Siempre que viva! Los taquilleros olímpicos de Huancayo y Cóndor de los Andes. Gracias, Horacito. Muchas gracias, señora Palomita. Bueno, aquí tengo presente a mi tío, hermano de mi padre, quien yo pido fuertes palmas, por favor. Popular negrito. Zorro. El zorro. Gracias a toda la gente que están presente, a todos los amigos, amigas, compadres, sobrinos, paisanos, chacapampinos. Hay bastantes paisanos, familias, especialmente de mi hermano, que tan, a tanta gente le hizo gozar, le hizo bailar, al rico, al pobre, al cojo, al chino, al negro. Es cierto, como muchos dicen, este hombre ha hecho bailar mucho. Ha hecho llorar, ¿a cuántos de ustedes también le han hecho llorar? Con su manera de tocar, por el toque. Una... Hasta el presidente de la República, el general Manuel Rodríguez, también ha bailado con él. 3 años ha ido para su cumpleaños a Tarma. Había un señor Álvarez Amarillo, que se la contrataba. Miranda, tú vas a ir, toma tu cheque. Pon la cantidad que quieras, pon la cantidad. Ahí está tu cheque. No tengo dinero más. Y en Tarma, mi hermano le regaló una tarjeta de Rodríguez, pero no la necesito. Pero ese tiempo, mi hermano era pues. El Mendel Saxo, así llorar. Cada 15 días que venía acá al Coliseo... Nacional. Coliseo Nacional. No. Cerrado. No. Hacho. No, la primera cuadra de aviación. Bolívar. Claro. Ah, Mundial. No, Mundial no. Ahí venía. Primero venía con la Juventud Huancaína. Manzanilla. Manzanilla, ve Manzanilla. Me recuerdo de bien mi eso. La Menacho, o sea, también. Cada 15 días venía reforzando uno al otro.
a otro sargento. Ahí me recuerda mi hermano. ¿Ven? Ahí está, está el ingeniero José Palomino. Yo quisiera hacer un fuerte aplauso, por favor. Desde mi tierra a la provincia de Víctor Fajardo. Ellos son de Colca y yo soy de Cayara. Y no podía faltar el estilo de mi pueblo aquí también, para Huacha Miranda. Bien, familiares que están de duelo, respetable público presentes en estos momentos tristes en la despedida de nuestro hermano Aurelio Miranda, más conocido como el Cóndor de los Andes. En efecto, nosotros también venimos desde lejos, pero cuando hay estimación, cuando hay cariño, creo que no hay barreras. No hemos estado presentes anoche, sin embargo, acabamos de llegar para darle la despedida con la canción en el género pumpí, El Panteonero. Nosotros somos de Colca, Fajardo, Ayacucho, pero el hombre que fue tan querido, que lo conocieron casi en el territorio nacional, tal es así una anécdota, en Caruanca, por la provincia de Vilcas, Huamán, dijeron que había llegado Huacha Miranda. Nosotros le enviamos una notita para que se sorprenda, para que Huacha Miranda se dé cuenta también que estaba yo en Caruanca. Leyó la nota y dijo, entre sus canciones, ¡José, ¿dónde estás? Naipa cuerpo chalianta wasi yaikiman apamuñachkani kuyaya naipa cuerpo chalianta wasi yaikiman apamuñachkani wasi yaikipe dejai goyaspe ni choyaman choray goyaspe para yuñata wajai goyaspa wiña wiñaipa repu goyasa para yuñata Wahai kunyaspa, winya winya ipa, pasa kunyasa. Wanyu taha de berhanechu, ripul taha de berhanechu. Kuyaya na yai apa kunampa, kuyay sombra yai za kunampa. Kuyaya na yai apa kunampa, kuyay sombra yai pusa kunampa. Esta es la canción de mi tierra, la provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho, Colca. Ese es el estilo de mi pueblo, el pumpín fajardino. Adiós para siempre. Caiga ya cuna. Adiós para siempre. Caiga ya cuna. Adiós para siempre. Se fue el patriarca. Gracias. Chesco, no tengo palabras para poder agradecer a cada uno de ustedes. Pongo esa fuerza más grande porque siento caer, desfallecer, porque no es poco la pérdida que está dentro de mi corazón. Llevo esa herida muy profunda que no se podrá curar ni con todo el oro del mundo, porque fue el hombre que me enseñó y sacó adelante para ser quien soy ahora.
una Juanita de Rosa, me hizo grabar las primeras canciones al estilo que él quería. Empecé, quizás, no me quiero halagar, con el permiso y respeto que se merece nuestra gran hermana Yolanda Carhuamayo, no quiero ser y que digan que yo me estoy halagando. Fue la primera en grabar con arpa, primera en grabar con guitarra, con banda de músicos. ¿Qué cosa me ha hecho Huaxa Miranda para ver cuál pegaba, cuáles esos temas entraba al público, le gustaba? Si era con arpa, con guitarra, con violín, con banda. ¿Cuántas grabaciones no tengo? Sin contar. Tengo muchas grabaciones que ni siquiera han salido al aire. Y tengo guardada esa producción en cinta. Y voy a sacarlo algún día. Y también tengo muchas grabaciones que él ha hecho estilo de su pueblo, Chacapampa. El pincuilo, no sé, no conozco eso, pero sí. El estilo de la trilla, la ciega, no sé, de la cebada. El tantahuagua que hicimos también. El torino, no sé, tantas costumbres que nosotros hemos hecho primera vez con Huaxa Miranda, hacer y demostrar la música de su pueblo, así como Juanita Rosal también está demostrando su pompín, el carnaval de su tierra, que es la provincia. Palmas para el hermano de mi padre, Guillermo. Padrino, mi padrino también es. Te quiero mucho y sigo diciendo, cada vez que te veo, veo a mi padre. Te quiero mucho. Fuerte palma, por favor, una vez más para mi padrino. Muchas gracias, sobrino. He dejado el matrimonio. Es muy triste perder como ahora los opinantes. Demasiado. Pero es la circunstancia, es la vida. Pero uno no puede soportar, la verdad, uno no puede soportar esta tristeza. Pero sin embargo, qué admirable, mi hermanito, qué acogido tenía, tan querido por todo el Perú. Han venido de Cajamarca, han venido de Huancavelica, de todo el país. Es algo increíble, mi hermano. Pero gracias a usted, muy agradecido. Hermanito, toma la delantera. También estaré pronto. Te encontrarás allá con tus homólogos, como si novio Daga. Picaflor de los Andes. La Pucarina, Santos, similar a ti, hermanito. Señores, artistas, humildes, profesionales, todos. Como Huaxa decía, bailar mal, bailar bien, todo es bailar. Lo hace bailar hasta el cojo, él decía. El mudo guapeaba como Huaxa. El cojo bailaba. Según Aurelio Huaxa Miranda. Pero muchas gracias a todos. ¿A dónde está la gringa que hizo bailar último acontecimiento? Gringa. A Juana dijo, arriba. Es de la sobrina Chacapampina Córdoba, hija de Sixto Córdoba. De paso, gringa que hizo bailar por última vez. Muy buenas tardes. Y bueno, yo soy familiar, no soy cantante, pero ese día le hicieron un homenaje en vida acá nomás cerquita, ¿no? En Santa Clara. Y el maestro de ceremonia dice que venga una chica soltera. Entonces yo estoy casada, pues, pero yo me subí nomás, me hice pasar, pues. Y se paró. Y mi tía le decía, siéntate, déjame, carajo.
Estaba enfermito, pero bien picarón a su edad, estaba juicioso todavía. Y bueno, les agradecemos a todas las familiares, los amigos. Bueno, muchas gracias, padrino. Un fuerte palma, por favor, para el padrino Guillermo. Hacemos un tanto de comentar que papá lloraba con una canción, y él lloraba con una canción de Ayacuchala. Canción que cuando él tomaba me decía, hijo, tócame esta canción. Padre, esta canción va para ti, con mucho cariño, papá. Sí. Miranda. Otra canción que le gustaba a mi padre era cuando cantaba a mi madre. Mamá, te pido que me acompañes a esta canción que a él tanto le gustaba. Y por ese motivo fue que yo compré este teclado. Solamente por el sonido de guitarra. Otra cosa más que le comenté de antes a ustedes, que la voz de mi padre yo lo tengo en este teclado. Y me da orgullo de cada vez tocarlo y escucharlo cuando guapea. Como siempre, ingredientes olímpicos de Huancayo del Perú. ¡Ay! Y su guapeada. ¡Claro, claro! ¡Ay, Juanita, Juanita! Para mí es algo alegre, satisfactorio escucharlo a mi padre en cada evento que yo toco. No heredé la voz de él, no heredé el instrumento que él toca, pero me enseñó la música y me enseñó el respeto a su orquesta. Mamá, acompáñame en la canción Richard y Elme. Bueno, muchísimas gracias, pero espero que me comprendas. Sí, no es para poco ni para menos para cantarles a Guapcha Miranda, a Aurelio Miranda Quispe, esta canción que mucho le gustaba, a pesar de ser huancaíno, a pesar de ser Chacapampa, Canipaco, pero más era la música de Ayacucho. Por eso que Chacapampa, mayormente sus hermanos chacapampinos, siempre se alejaron. Quizás hay muchos, pero no todos. Siempre lo recuerdo. Y por mi culpa quizás se ha vuelto ayacuchano. Ajá. Oh, my God.
muki, corre a guapas che, me cuita muki. Ichari mamá yay, ichari amar yay, ichari mamá yay, ichari amar yay, mamá le capinga, se hay remedio, ya mamá capinga, ya no hay remedio. Chisito talla, señor chaya y pi, chisito talla, usted chaya y pi, y aguarma y uñañas, apalla huachcasa, y aguarcucha y añas, apalla huachcasa. Ayacucho, Cayara Fajardo, mi tierra. Mucho Ayacucho y quiero a todo el pueblo del Perú que te canta bonito de rosal. Suyay Kulawai, Koyaska y Anayay, Suyay Kulawai, Koyaska y Santos Yay, Zapato Chaitara, Churaco y Cosa. Walei chaitara, patakoi kusa. Richare ame, puñukirachu. Hatare ame, puñukirachu. Wanyoi puñukirachu, hapiyasuki. Wanyoi puñukirachu, chayayasuki. Richari wacha, hatari wacha. Hambre y poco chiquiña. Ay, vida. La canción que le gustaba a Ocha Miranda. Hijo mío. Tiene razón. Ya no aguanto, Ocha. Ay, hijo mío, tiene razón. Esto es para ti, papá. Todo lo que sé, todo lo que toco, lo que interpreto, es gracias a ti. Me acuerdo cuando mi padre me decía, toca con las dos manos, toca con las dos manos. Yo era muchacho, y niño, inmaduro. ¿Y no hacías caso? No hacía caso. ¿Y qué pasó? Me golpeaba la mano y me decía, hijo, toca con las dos manos, carajo, toca con las dos manos. Algún día te va a servir, dicho y hecho. Pero cuando no quisiste un día, apagaste la luz, bajó la palanca y yo fui la que me amargué bastante. Era tan vivo. Tan vivo era yo. O sea, por no estudiar piano, bajaba la cuchilla de la luz de afuera, me iba, sacaba el plomo y no quería estudiar piano porque quería jugar. Pero ahora, papá, te doy gracias, muchas gracias, papá, por ser mi padre, por quien fuiste, por lo que eres y por lo que dejas. Tú vas a dejar una historia en el Perú marcada, que esto nunca se va a olvidar, transgeneración tras generación. Yo no tengo más que decir. Solamente se acerca la hora. Y yo sé que hay tanta gente que quiere tomar la palabra y decir muchas cosas. Solamente decir gracias a todos los presentes. Gracias por estar aquí. Y una vez más, gracias papá por ser mi padre. Gracias. También tenemos aquí presente al señor Wistreo Quintana, también un amigo de mi padre. Muchas gracias, amigos. Muy buenas tardes. Sinceramente, es una gran tristeza de que un gran amigo, un gran esposo, un gran padre de familia y un gran músico, un gran defensor de nuestra identidad nacional, un gran difusor de lo que es nuestro huayno, de lo que es nuestro folclore. Muy pocos hombres, muy pocos músicos han sido como él, porque yo he sido testigo personal de las grabaciones que hacíamos en Virrey cuando me desempeñaba como director en ese cargo yo. Hicimos muchas grabaciones
con solo de saxo, no sé si ustedes se acordarán, el famoso grupo Juventud del Centro. Era un saxo característico de él. Ninguno, de repente aquí hay muchos músicos, me van a dar la razón, era inigualable porque tenía un dejo de toque especial. Incluso los hermanos Unzibay decían, pero no, el Huarcha es lindo cuando toca su saxo solo, es inimitable. Así López es un hombre que ha recorrido bastante de su niñez, porque él en su juventud ha pertenecido a este famoso grupo de los Aborrecidos de Huancayo, bajo la dirección del profesor Pablo Pastor Díaz, profesor del Colegio Santa Isabel, que tocaba clarinete. Entonces, después, pasados los tiempos, pasado el tiempo, llega a integrar el famoso grupo Capricho Anca de don Pablo Navarro Lovera. Y después acá en Lima, bueno, forma pues los Olímpicos de Huancayo. Pero eso no quiere decir que ha acompañado a sin número de artistas, ha popularizado a sin número de intérpretes del Valle de Huancayo. Tenemos, por ejemplo, ahorita que me acuerdo, el sencillo Poncho Huancaíno, ¿no? Entonces, grabado con Aurelio, con Juventud del Centro y con Carrión, con mandolina, saxo y arpa nada más. Entonces, pues ha tenido una trayectoria hermosa, Aurelio. Siempre nos poníamos de acuerdo y él me decía, ¿y ahora con qué golpeamos? Y ahí me decía eso, ¿con qué golpeamos? ¿Con qué tema? Bueno, tal tema, tal tema. Y era, pues toda grabación que hacíamos con él era éxito. Eso es una pequeña historia que les digo a mi gran amigo, gran hermanón, Aurelio Miranda. El Baxia Miranda, entre comillas, porque era millonario en amistad, millonario como músico, en su riqueza de intérprete, en su riqueza espiritual musical. Así ha sido Aurelio, y estoy seguro que desde más allá siempre nos va a acompañar y va a estar como un guardián a aquellos que quieran tergiversar de lo que es la música del folclore peruano, y él ha sido muy celoso en eso. Ha tenido pues un apoyo maravilloso, que lo felicito a Juanito de Rosal, que está tranquilo porque ha sido un gran hombre, un hombre honesto, transparente, y Dios lo va a tener en su vida. Muchísimas gracias, señor Quintana. Un aplauso, por favor, gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, yo sé que hay muchas más personas. También quiero agradecer al Centro Social Chacapampa, radicados en Cañete. Está aquí presente Asociación de Negritos de la Virgen de la Candelaria, Chacapampa, Cañete presente. Ellos son paisanos de mi padre y familia. Para mí, yo soy sincero, yo no conozco Chacapampa. No conozco, no tuve la oportunidad de conocerlo. En foto lo vi, pero no lo conozco en persona, en directo. Y mi padre me dijo, hijo, yo te voy a llevar, pero no se dio la oportunidad, porque teníamos trabajo. Quedamos que en este año íbamos a ir. No sé qué problema, por la enfermedad y papá, no tuvimos la oportunidad de ir. Pero yo le prometo a mi padre, yo voy a conocer Chacapampa. Voy a conocer la tierra donde él nació, donde creció y se formó. Tío, padrino, te prometo que los Olímpicos, a nombre de Aurelio Huacha Miranda, va a tocar en Chacapampa. No sé qué fiesta, pero va a tocar ahí. Si es el 2 de febrero, sí, famosa fiesta el 2 de febrero, ahí estaremos mi madre y yo, y la memoria de mi padre Aurelio Huacha Miranda, en Chacapampa. Iremos con bombo y platillo para conocer la tierra de mi padre. Sorpresa, parte de nosotros. Solamente por ser la tierra de mi padre,
por quien dio nacer a mi padre, su tierra Chacapampa. Gracias, señor delegado. Este triste acontecimiento, conmigo le voy a decir a todo el público, en especial a los residentes chacapampines en Lima y residentes en Cañete. Quisiera suplicarle, yo mi partida de Chacapampa ya era trazado, porque yo ahorita resido en mi pueblo de Chacapampa. ¿Por qué? Todos los alcaldes de mi pueblo lo han maltratado a mi pueblo. Un día me dijo Oscar Antas, me dijo, papá, ¿por qué no vas y actúes como presidente de la comunidad? Tiene más peso que el alcalde. Me ilusiono. Como yo siempre voy a Chacapampa, frecuentemente, hace 5 años hice mi casita, bueno, ahí vivo. Entonces me encuentro con un... ¡Gracias! ¡Gracias! Es la razón. Residentes limeños, chacapampinos, residentes cañetanos en Chacapampa. Después del entierro, estás equivocado. Vamos a hacer nuestro aniversario, la creación de la comunidad indígena de Chacapampa, no distrital. El distrital es el 15. Está lúcido también. Y entonces, quisiera explosionar de emoción de mi sobrino. Lo único que pido, una vez más, después del entierro, queremos encontrarnos con los profesionales, con los industriales chacapampinos. No se me huya después del entierro. Queremos conversar. Es muy triste nuestro pueblo. Desde el agua potable han hecho mal. Tenemos pisigranja absoluta. No funciona. Todos los contratistas. El 3 va a ser un orgullo, un placer conocer la tierra de mi padre por primera vez. Gracias, tío. Y yo, si no tengo nada el día 29, yo estaré yendo el 29 un día antes para conocer bonito la tierra de mi padre y quiero estar contigo a tu lado. Tienes tu casa en Chacapampa, de tu padre. Gracias, Padrino, muchas gracias. Gracias a todo el público en general. Acaban de llegar más artistas, como lo comenté temprano, el señor Eusebio Chato Grados estuvo ayer, antes de ayer, acompañándonos, porque es una persona que trabajó junto a mi padre en las épocas de oro de los Olímpicos de Huancayo, en el apogeo. Y para mí es un orgullo más, lo que él manifestó cuando dijo, la música de los Olímpicos, o el creador que hizo la fusión de implementar la guitarra, la orquesta folclórica, fue Aurelio Huacha Miranda. Y para mí fue un orgullo, porque yo sabía que el señor Eusebio, no se vaya a sentir mal don Eusebio, decían por ahí la gente que decían que usted era el que innovó la guitarra o el bajo a la orquesta del estilo de mi padre. Pero no fue así, usted ayer me dio tanto orgullo que usted dio la palabra y dijo no, el creador fue Aurelio Huacha Miranda. Y yo le agradezco, señor Eusebio Chato Grados, por su presencia aquí y en estos días. También gracias al señor Zorrilla, el gerente general de Radio Éxito. Y acaba de llegar también otros artistas más. Y es de suponerse, la gente que lo quiera, mi padre, estará aquí el día de hoy, porque es el último día que lo vamos a ver físicamente. Yo lloro por dentro, de antes toqué, pero ya no pude tocar más porque me rompió el alma. Ya no pude, o sea, mis manos ya no me daban ya. Quiero que me entiendan.
agradecer a Dios nuevamente, porque yo sé que Dios lo tiene a su lado. Yo soy su hijo, pero yo no soy nadie para juzgarlo. Como todo hombre cometemos errores, pecados, pero él es un hombre que se fue y ha hecho. Y yo sé que Dios lo tiene a su lado. Padre, hayas hecho lo que hayas hecho, yo te perdono, Padre. Yo no soy quien para juzgarte. Somos hombres en la vida, somos hombres en la tierra. Cometemos muchos errores. Gracias una vez más, papá, Aurelio, por ser quien eres y por ser mi padre. Gracias. Si alguien tiene algunas palabras, pueden pasar aquí adelante. Ah, señor, tengo un invitado también, el señor Honorato Contreras. Adelante, señor Honorato. Quiero una fuerte palma para el señor Honorato Contreras, un gran amigo de mi padre. Tantos años, cuando mi padre caminaba por esos lados, por carretera Canta, Punchauca, tantas zonas que tengo bonitos recuerdos. Incluso en la casa de él, en la entrada, me atropelló un carro. Sufrí un accidente, pero gracias a Dios estoy aquí. ¿Y quién más para hablar unas palabras sobre mi padre, el señor Honorato Contreras, de Quino, Ayacucho? Muchas gracias, Horacio. Muy agradecido por permitirme dar uso de palabras. No puede ser ajeno día de hoy. Buenas tardes tengan todos ustedes, señores y señoras. No puede ser ajeno. En primer lugar, quiero dar mi sentido de condolencia para todos sus familiares, especialmente para su esposa e hijos. Y ahí, día de hoy, ese multitud de familia que yo veo y tanto cariño que ha tenido hacia don Aurelio Miranda. Para todos nosotros es un preocupante, un dolor tremendo, nos deja un vacío, pero sí nos deja también muchos recuerdos, cada uno de nosotros, en cada uno, en memoria de todos nosotros, especialmente para mí. Para mí, a veces su cumpleaños se festejaba en mi casa, a él le gustaba comer comida de nuestro pueblo, comida sana, no cevichito, otra cosa. Es un error que esto hay que comer, este es así, hace bueno, su papa bueno, sancochada, su queso y su choclo. Ay, ahí venía el resto, y a voluntad de nosotros, animalitos, cualquier cosa, pavo, cualquier cosa que criaba en la casa. Muchos recuerdos para mí, me extraña bastante, quizás por la enfermedad de él, yo también ya sufro lo de artrosis, no puedo caminar con bastón camino, era defensor, antes manejaba, venía. Ahora ya no manejo, ya no puedo. Esa fue distancia, para distanciarnos tanto, más bien, Juanita, discúlpalo. A mí, sinceramente, sentíamos igual condiciones, por eso que no estaba presente, ni al toque tampoco cuando me enteré. Muchos recuerdos nos deja, pues, si Dios ha recogido a él, tantas historias que ha quedado, ha derramado música nacional, nuestro huayno, frontera a frontera. ¿Quién no puede agradecerlo? ¿Quién no puede reconocer el hombre consejero, un maestro, sinceramente? Bueno, nos dejó un recuerdo para una radio donde trabajó tantos años, Radio Éxito. Adelante, señor Zorrillo. Muchas gracias por la oportunidad. Hemos venido a darle la despedida a Aurelio Huaxa Miranda, porque hemos compartido con él muchas horas de labores también a través de la radio, porque Aurelio no estuvo ausente nunca de la radio, siempre estuvo vinculado con la emisora y de manera directa con el público. Él y Juanita también, Rosal, tenían un programa de 5 a 7 de la mañana a través de Radio Éxito y un poco antes a través de Radio Onda Popular en las mañanas. Por eso establecimos una gran amistad y tuve la ocasión de reconocer en él sus grandes calidades, no solamente de músico, no solamente de comunicador, sino sus grandes cualidades y calidades humanas. Por eso es que estamos acá esta tarde para de manera breve expresar nuestro pesar y transmitirle a la familia de Aurelio los sentimientos de nuestra gran pena, nuestro dolor, compartir con ellos también estos momentos de tristeza. Pero ¿qué ha sido? ¿Cómo ha vivido Aurelio? Aurelio vivió una vida diversa, variada, donde se mezcló el arte, lo humano. Y yo, a propósito
de algunas versiones testimoniales, brevemente, testimoniales. Yo recordaba en una ocasión cuando hicimos una fiesta, organizamos un baile, creo que fue en el Salón del Folclor, eran las 5 de la mañana, la gente ya se había ido prácticamente, quedaban muy pocos, poquísimos, escasísimas personas, y Aurelio agarró su saxo y se puso a bailar de una manera que yo jamás la he olvidado ni la olvidaré. Ahí reconocí a él al verdadero genio artístico que había, que albergaba. Yo soy admirador, fui admirador en ese momento. En ese momento lo vi él compenetrado con su saxo, con su arte. Y cómo bailaba, cómo vibraba, con una cadencia y una manera tan extraordinaria que siempre, siempre lo estoy recordando. Siempre lo recuerdo y jamás lo olvidaré. Por eso, amigos, a todos ustedes también le transmitimos el inmenso dolor que embarga a la familia radial, especialmente a Radio Éxito, la emisora Huanca, y a Radio Metropolitana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Zorrilla. Muchas gracias. Fuertes palmas al señor Zorrilla. Bueno, se acerca la hora, cada vez queda menos tiempo. Mi padre nos tiene que dejar. Va a recorrer un camino desde aquí hasta el cementerio Santa Clara. Y le voy a ceder la palabra a uno de sus paisanos de Chacapampa, que radica en Cañete. Tía Juanita, Horacio, amigos todos del que fue en vida, Aurelio. Cañete era su segunda tierra, tal vez, o la tercera tierra. Ahí es muy querido, muy apreciado su música. No solamente por huancaínos, ayacuchanos, huancavelicanos, puneños, porque en Cañete radica pues un sinfín de provincianos que nos han cobijado. Recordando las palabras de mi madre, Aurelio, pues, inicialmente, ¿cómo llegó a la costa? Mi madre decía, hemos cruzado los Andes, hijo, con él. Hemos llegado a Cañete en 6-7 días. Así venían a trabajar. Así se hizo músico la necesidad de este hombre. Y triunfó. Así es. Y pañó un algodón con mi madre, con mi padre y muchas personas más. Don Aurelio, allá te encontrarás con nuestros paisanos, con don Máximo Coronel, con don Aquilino Coronel y tantos paisanos y tantos músicos y artistas que has conocido. Muchísimas gracias a todos los concurrentes y a nombre de esa colonia chacapampina que no han podido asistir acá, traigo el mensaje, traigo las condolencias para toda la familia. Muchísimas gracias a todos. Gracias. ¡Arela Miranda! ¡Presente! ¡Arela Miranda! ¡Presente! ¡Arela Miranda! ¡Presente! Y en esta oportunidad también quiero agradecer a una persona que yo lo tengo mucho cariño, aparte que me ayudó en un problema que tuve, al coronel Juárez, doctor Juárez, de Vilca, Bamán, Ayacucho. Quiero un fuerte palma para el señor, para el coronel Juárez. Señores, buenas tardes. Señora Juanita, Horacio, en realidad es un momento muy, muy fuerte. Mi familia Juárez son admiradores de don Aurelio. Hoy han tomado la noticia en la mañana y hemos estado acá. Mi mamá debe estar por acá, mi tío Marino también. Señora Juanita, Horacio, le acompaña su dolor, su condena a la policía y creo que toda la policía también son hinchas. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. También me pide la palabra el señor Eusebio Chato Graos, que con cariño nuevamente lo llamo aquí adelante. Como dije una vez más, gracias a él, mi padre trabajaron juntos un buen tiempo, en una época muy, muy importante para los Olímpicos de Huancayo. Fuerte palmo para el señor Eusebio Chato Graos, por favor. Muchas gracias, Horacio. Muy agradecido. Horacio, en su niñez, y así como también el público concurrente, el público peruano, sabía y sabe mi relación con Aurelio Miranda.
una relación de padre a hijo, porque a veces el padre puede sobrepasarse también, pero el hijo tiene que aguantar, tenía que aguantar por el respeto que se merecía el hombre y por su personalidad, que era su naturaleza. El día de ayer ya hemos comentado, hemos conversado, hemos deliberado aquí con la familia en una auditoría pública, que los grupos que han marcado resonancia, en primer lugar, no solamente para una región, para un solo pueblo o para un solo valle, sino a nivel nacional, han sido los Olímpicos de Huancayo, de Aurelio Huachaviranda, y seguidamente los Super Mañaneros del Perú, con las chicas mañaneras. Recordarán ustedes, señoras y señores, cuando estuvimos en el aniversario de Aurelio Miranda en el local de Así es mi tierra, cuando más de 20.000 personas se abarrotaron para celebrar el aniversario de Aurelio Huacha Miranda, varios de los asistentes, a las 3 de la tarde la cola estaba en el grifo Vista Alegre. La cerveza Cristal entraba y salía porque se agotaban cada vez las camionadas. Faenas importantes, como testigo presencial del señor Zorrilla, cuando realizábamos eventos en el local del Salón del Folclor, la gente se quedaba hasta el día siguiente. Recuerdos imborrables que mi calidad de folclorista, que mi calidad, el agradecimiento y también decirles a la familia, a la señora Juanita, a su hijo Horacio, si todavía faltan temas para registrar en la DAI, hay que hacerlo. Hay que declarar a la orquesta también en ejecución pública, porque hoy también la Abdai, en Abdai están soplando buenos tiempos, buenos vientos. Ya no es como antes, que el folclorista era la última rueda del coche. Hoy por hoy el folclorista cobra sus regalías conforme se le puede pagar por su manera de trabajo. Nada más me quiera a todos ustedes, amigos, agradecerles y reconocer la labor de este maestro, de este innovador juglar de nuestra música peruana. Y todos nosotros, amigos, estaremos dándoles su despedida, ir al cementerio y decirles adiós, Huacha Miranda. Hasta pronto, en el cielo nos veremos. Gracias, muy agradecido. Y nada más me queda, pues, amigos, para conforme a él le gustaba, vamos a darle tres presentes bien fuertes a Aurelio Huacha Miranda. ¡Aurelio Miranda! ¡Presente! ¡Aurelio Miranda! ¡Presente! ¡Aurelio Miranda! ¡Presente! Muchas gracias, muy agradecido. Dios te bendiga a todos ustedes. Gracias, señor Sergio. Sí, no se preocupe, va a cantar. A continuación quiero tocar las canciones de mi padre con los integrantes acá de la orquesta. Por favor, pasen adelante, por favor, y vamos a tocar unas canciones. Vamos, 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 v
Gracias, muchas gracias. Cada vez se acerca la hora, tenemos que ser fuertes, realistas en lo que está pasando. Y adelante, adelante. Otra canción que mi padre tuvo el placer de sacar al éxito, se llama El Guayla Saltancayo. Nos informan que también está en camino el señor alcalde Oscar Benavides. De frontera a frontera. Y ayer, y como hoy, todos los días han llamado desde Estados Unidos, Italia, Argentina, en otros países, la colonia peruana. Y más dolido está Argentina porque tenemos un recuerdo inolvidable. El día, año pasado, el Día del Padre, hemos llegado. Huaccha Miranda llegó por primera vez en avión y dejó muchos recuerdos. Lloraron toda la colonia peruana. Desde la entrada de local hasta llegar al escenario, cómo le atendían los pañuelos, cómo lloraba, cómo emocionaba. El público regresaba con palmas, con aplauso, cantaba sus canciones, guapeaba. En el escenario, cómo le aventaban su chalina, su casaca, su blusa, de todo. Y Aurelio Miranda tenía que devolver con besos y abrazos a la persona que le correspondía. Jamás había visto, y yo también soy donde he recibido muchas sorpresas y regalos en la colonia peruana, que por primera vez nos han recibido, quizás a un Michael Jackson, o quizás no sé a quién lo recibieron así, pero a Huaccha Miranda lo ovacionaron bastante. Muchísimas gracias. Aquí van los Olímpicos Huancayo, con ese tema que dice Tancayo. Así, con la lengua y la razón, la vida en el animal. Así, la vida.
de su pueblo a bailar el guayla y el jaino en el departamento. Ahora saluda la cura así. Estoy muy emocionada. Vamos a hacer el micrófono. Estimados hermanos presentes en este acto de fe y adhesión al dolor de Juanita de Rosal, su hijo Horacio, que también está en este mundo del folclor, está con nosotros una autoridad que siempre apoya al folclor nacional, nuestro alcalde de Ate, también quiere adherirse a este momento de dolor. Don Oscar Benavides, imagino, vamos a recibirlo. Sabemos con mucho dolor, pero el aplauso para nuestro alcalde que está con nosotros ya. Señor alcalde. Muchas gracias. Hermana Juanita, pero sabe, y de haber sentido pésame a la familia, a tus hijos, a toda la familia, a toda la familia folclor, a todos los cantantes, músicos que están aquí. Decimos adiós al hermano y a Aurelio. Que paz y casas, hermano. Quedó mucho por el folclor nacional, que nosotros lo sentimos. Tu partida. Y ahí está. Juanita, cuenta con tu apoyo. Se ha traído un estándar. Nosotros ya lo reconocimos él en vida. En gestión anterior, tenemos un reconocimiento público por este enorme, casualmente, entrega al Perú. Folclor nacional, que este es un ejemplo. El país vivía ciertas cosas, pero con el canto, con cariño, es que hemos ido avanzando. Aquí está el estandarte, voy a dejar encima del féretro, te le entrego en todo caso a ti, hermana, para que con ello se vaya también en la tumba. Eso no lleva la delantera, todo vamos bravo. A comprar eso, ¿ok? Bueno, cariño, aplauso. Bueno, a todos los hermanos. Muchas gracias, hermano. Me ha sentido un pese a toda la familia. Acompañen con tres presentes, Juan Alman. Aurelio Walcha Miranda. Aurelio Walcha Miranda. Aurelio Walcha Miranda. En estos instantes el alcalde va a ubicar el estandarte de nuestra municipalidad, del distrito de Ate, en el féretro donde se encuentra nuestro hermano Aurelio Walcha Miranda. Y este compromiso tiene que ser también retribuido para nuestros artistas. El alcalde ya se ha comprometido en pronto a hacer un coliseo para nuestros artistas y también en la Casa de la Cultura tendremos un teatro municipal para nuestros artistas. Un fuerte aplauso para nuestro alcalde, Oscar Benavides. Vamos a despedir con fe, con la decisión que esté en la mansión del señor, este extraordinario músico que ha pasado su arte por todo el Perú y el extranjero, Aurelio Huacha Miranda, descansa en paz. Señora Juanita, y también para Horacio, nuestras condolencias, nos adherimos a este momento de dolor. Hay que acercarnos. Óscar. Muchas gracias, hola. Señor Benavides. Muy agradecido por su presencia. Muchas gracias, señor. Gracias, en estos momentos se ven en realidad la gente quien lo quiere, está aquí presente. Yo sinceramente no pensaba que el alcalde iba a estar aquí presente, pero bueno, me voy con la grata sorpresa, con la alegría. Bueno, llegó el momento más difícil para nosotros, de encaminar, de acompañar a mi padre hasta el cementerio de Santa Clara. Una vez más, de repente más adelante no voy a tener oportunidad de agradecer a todos. Les agradezco de todo corazón, les agradezco por estar aquí presente. Hay tanta gente que quisiera nombrar, pero sería infinito. Dios Todopoderoso,
te pido, veas a mi padre cada día y yo sé que él te va a hacer bailar arriba. Es un hombre que la música lo lleva en las venas. Papá, te amo mucho, padre. Te amo demasiado. Junto con mi madre, yo veré por mi madre, cuidaré, velaré hasta los últimos días de mi vida. Pido el cuidado, dejas a mi madre en buenas manos. Y yo, madre, te juro por mi vida, nunca te dejaré, siempre estaré a tu lado. No tengas pena. Se va mi papá, pero ¿sabes una cosa? El día de ayer a las 6 de la mañana entré a la casa y algo curioso, estoy sentado y suena el repostero, comienza a golpear. Y yo sé que era mi padre. Y yo me asusté primero, pero dije, bueno, algo me tratará de decir. Padre, gracias por darme la educación de la música, el ejemplo. Yo me encargaré de que tu orquesta, los Olímpicos, nunca acabe. Nunca, pero nunca, nunca va a acabar. Muchísimas gracias, señor alcalde, gracias a todos los regidores de la Municipalidad de Ate Habitarte. Para mí es una alegría, una emoción grande, porque nosotros no nos gusta a veces de ir acá allá, pero gracias, han llegado sin que diga nada, así debe ser también. A todos los artistas, a todos los folcloristas y un gran coleccionista, bueno, ojalá. Queremos, necesitamos eso para que nuestra música nunca se acabe y nunca quede en nada. Sigamos adelante con todo apartamento de Perú. Eso sí, otra cosa que quiero recalcar. Mi padre en esa parte no tocaba puertas para, por favor, dame apoyo para esto, dame apoyo para el otro. No. Él solo su música comenzó a caminar, abrirse las propias puertas. Y miren, tanta gente que lo quiere es por su música, por lo que ha hecho. Yo nunca olvidaré, y como sigo diciendo, si escucho a otro grupo que tiene el mismo género, el mismo estilo, tratan de copiar, para mí es orgulloso porque veo que legalmente mi padre ha hecho algo por la música peruana. Y es cierto lo que dijo una persona, que los huancaínos le tenían cólera a mi papá los primeros días cuando puse la guitarra. Porque dijo, ¿qué cosa estás haciendo, no? Nosotros estamos con arpa, violín y saxo, ¿qué locura estás haciendo? Pero mi padre, como terco como es, y su terquedad, él decía, este es blanco y blanco. Y mira, tanta lucha sirvió para algo. Padre, quiero que veas acá toda la gente que te están presente aquí en tu último día, aquí en nuestra casa. Bendícelo a todos, Padre. Bendice a tu casa, a tu hogar. Bendíceme a mí y yo sé que lo harás. Gracias, papá, por admirarme como músico, porque mi padre me admiraba y yo me esmeraba más por él y por mi madre. Gracias, Diosito, gracias, señor alcalde, gracias a todos los presentes. Es la primera vez, yo sinceramente no tengo la costumbre de ir a velorio, no sé cómo será la costumbre, me van a disculpar, de repente algo está pasando, no sé, está pasando por alto. Pero yo creo que es el momento ya de partir. Y aquí eso va a ser la familia, los muy cercanos, hacen la lágrima y ya vamos a cargar. Gracias, doctor. A ver, unas palabras acá, señor. Señorita, Juanita Rosal. Una fiesta, sobre fiestas. Inclusive allá en Puente Piedra y tal, la sociedad progresista. Antes era local con 5.000 metros cuadrados, a base de cuentas seguramente no. Hemos hecho con el hombro una historia grande, música. Le agradezco acá, señor Bajos Miranda, esos gestos, esos músicos que cultivaba nuestro pueblo. Yo creo que ese es el que nos deja un recuerdo. Le agradezco a usted, señor Juanita, por favor, quisiera hasta Dios nos diga. Es verdad, el local Quinoa de Puente Piedra, todos creían que es el local de Huachaminanda, porque él puso esfuerzo, empeño para que el local Quinoa sea de todos los quinoinos allá. En cada fiesta hacían y compraban más el terreno. Al otro año hacían fiesta y compraban más terreno. Así se hizo ese local. Y todos piensan que es el local de Huachaminanda. Muchas gracias. Muchas gracias una vez más. Una observación más, señor
Zorrilla me está comentando que en los colegios, por ejemplo, cuando enseñan a bailar guaylas, el concurso de guaylas, lo más curioso es que ponen la música de mi papá. En todo el Perú. En todo el Perú se escucha. Y gracias una vez más a todos los pueblos, no solamente la gente del centro. Es claro, sí, el Radio Éxito. Sí, adiós su palabra. Entonces, no es solamente gente del centro, del sur, sino que también es del norte. Muchas gracias a todos los admiradores de mi padre. Muy agradecido una vez más. Permiso, ¿sí? Permiso. Ya. No vamos a poder entrar. A la hora que salgan ya. Hola, Angelita. ¿Cómo estás? Unas palabritas. Muy acongojada, muy triste por su partida de Guaccha Miranda. Todo lo que puedo decir en este momento, Sanjo. Gracias. Bajalo el cable. Nada. Un ratito, Rito, que pase, que pase. Gracias. ¿Qué puedo decir? Solamente despedirlo, pues ahora que se va para siempre, dejándonos, abandonándonos a sus hijas. Pedirle pues a papá Guaccha Miranda que nos dé siempre su bendición de más allá, que nos vaya iluminando. Vamos a despedirlo todos juntos. Todas las caravanas estamos muy agradecidos y para despedirlo ahora hasta el último. Gracias. ¿Cómo estás? Ahorita, mamá. Estamos para despedir a un gran maestro del folclore nacional, Guaccha Miranda. Estamos acá todos con ese sentimiento y para darle un profundo sentido pésame también a Juanita, a su hijo Horacio y a toda la familia. Le diremos gracias, don Aurelio, y adiós para... nos veremos seguro en el más allá. Gracias. Se va despidiendo de esa manera. Sí. Ahí está el grupo de los amigos, la hinchada, la fanaticada. Y gracias al señor alcalde. Se va el maestro, el papá Aurelio Guaccha Miranda, se va. Y ahí está su amigo. Toda la gente linda, maravillosa, que bailó, gozó. Y destaparon cuánta cantidad de cariños por sus pueblos, por sus departamentos. Gracias a los colegas musicales de alta calidad que están. Guaccha Miranda. Para.
Felipe. Thank you.
Gracias.